La verdad que nosotros desde el Ministerio de Salud venimos fumigando y esta es una tarea en conjunto que estamos haciendo ahora con el Ministerio del Campo para reforzar atento a esta ola de calor. O sea, Salud siempre siguió fumigando, pero necesitamos este refuerzo por esta ola de calor y esto es una manera de prevenir la propagación del dengue. Entonces sabemos que en América Latina ya hay más de 3.200.000 casos, hay 16 provincias afectadas, entonces es una manera de reforzar y es una tarea que lo hacemos en conjunto. Por eso pedimos la colaboración en este momento del Ministerio del Campo para hacer un refuerzo. Pero sí estamos trabajando desde Salud con la fumigación. Nosotros, bueno, estamos trabajando también, además de nuestros ministerios, está trabajando también Asuntos Municipales de Jefatura de Gabinete y se está trabajando también con los municipios, ellos están hablando con los municipios para coordinar acciones de acuerdo a los puntos que ellos también desde el municipio nos vayan indicando. O sea, el trabajo va a ser bastante global, digamos, y nosotros vamos a tener contacto, por ejemplo, cuando estemos en la localidad que corresponde, en el cronograma que nosotros armamos, los municipios nos dirán también que podamos reforzar en algunos lugares que, bueno, que ellos nos indiquen. La Rioja es el límite más complicado que tenemos, por eso vamos a reforzar básicamente esa zona. Como decía el ministro recién, esto es un trabajo en conjunto con Asuntos Municipales, que es la que tiene la relación directa con todos los municipios, y además de esta fumigación estamos trabajando con la contadora Anzulovich y su equipo para que cada municipio prepare su plan de descacharrado, que es muy importante para la propagación del dengue. O sea, el dengue nos afecta a todos, es un tema donde los municipios tienen que prestar muchísima atención y mucha colaboración, y bueno, estamos trabajando para que desde los municipios hagan un plan para el retirado de todo este descacharrado que es una propagación muy alta, como te decía.